Vale, estamos en directo. A ver. Voy a ponerlo en el móvil. O sea, en el móvil, en el iPad para leer. Bueno, en verdad lo puedo dejar sin el... sin el iPad, porque como estoy jugando en PS Vita no necesito el... Vamos, el ordenador lo utilizo solamente para streamearlo, para capturarlo y ya está. Pero bueno. A ver. Dale un segundito. Vale, ahora sí. Vale, voy a dejarlo abierto. Vale, pues vamos a darle. Vamos a cargar partida. El último directo de Sly lo hice hace tiempo, ¿eh? Lo hice hace bastante tiempo, por lo menos 2-3 semanitas hace que lo hice. Iba a haberlo empezado, pero empecé a jugar pues otros juegos, a hacer otros directos y tal, y al final no lo seguí. Porque quería... A ver... No sé si está sincronizado bien en directo. Creo que sí. Vale, ahora sí, perfecto. Vale, dame un segundo porque... No sé por qué. Lo veo como... Lo veo raro, tío. No sé por qué. Vale, creo que debería ir bien. Vale, voy a subirle un poco el volumen porque el problema es que no tengo... Con la PS Vita no tengo el cable jack de macho a macho para poder meter el sonido en el PC directamente. Entonces lo que hago es subir el volumen desde la PS Vita, o sea que se escucha desde el mismo canal el audio de la PS Vita con mi audio del micro. Es lo único malo, porque no tengo ningún cable jack que sea compatible con la PS Vita, porque el de la... El de la PS Vita es como este, pero en lugar de tener dos entradas, el de la PS Vita necesita tres para pillar el audio. Entonces, es lo único que no me gusta, tío. Y me da mucha rabia tener que hacerlo así. Pero bueno, mi idea es pasarme el Sly, este Sly, antes de la semana que viene, porque la semana que viene voy a empezar a streamear cosas de la Nintendo Switch. Rollo, voy a empezar con el Animal Crossing la semana que viene. Y me gustaría terminar el Sly en esta semana, como muy tarde. O sea, pasármelo, estamos a lunes, pues a lo mejor de aquí al domingo habérmelo pasado ya, yo creo. Me gustaría terminármelo esta semana y la semana que viene empezar con el Animal Crossing, que me voy a pegar un vicio que no va a tener ni, pero ni sentido. Así que vamos a darle. A ver, tengo misiones con... Vamos a meternos a la tienda a ver qué hay. Tú, pero ¿por qué tengo todo el dinero del planeta? Bueno, sí que en este juego se saca un huevo de dinero. O sea, no tiene nada que ver con los otros Slice. Me voy a meter con... Me voy a meter con este hombre, tío. Es que es buenísimo.
Llevo un 12% de las botellas ya. A ver, me gustaría por lo menos pasármelo en directo, tío. Pasármelo esta semana por lo menos. Aunque no me lo saque al 100%, que a lo mejor cuesta un poco más, al menos pasármelo. O sea, lo que es la historia principal. Porque tiene pinta de que este slide va a ser bastante más largo de sacar el 100% que los otros. Porque tiene pinta de que hay un huevo más de cosas. Pero bueno. A ver. ¿Dónde tengo la misión con este hombre? Espérate, voy a darme un segundo. Mira los ajustes. ¿Dónde los tengo, tío? Aquí. Mira los ajustes y voy a subirle un poco el brillo, porque como me está dando el reflejo de brillo, voy a subirlo un poco. Como está dando el reflejo de la lámpara, del foco, pues como que no se ve. Podemos seguir. Vale, a ver. La misión con este no sé dónde la tengo. Bueno, aquí me la marqué en el minimapa, es verdad. Es lo bueno. Pero me parece una maravilla este juego, tío. O sea, la saga en sí. No, es verdad que con este no podía. ¡Ey, buenas! ¿Qué tal? A que llegó mi tiburón. Lo tenía claro, tío. Sushi con sorpresa. Vámonos. Pero tengo un montón de ganas, tío, de empezar a partir de la semana que viene el Animal Crossing. Porque es que va a caer un vicio que no va a tener ni nombre. O sea, voy a estar 24/7 haciendo directo del Animal Crossing y de juegos de la Switch en general. Tenía un montón de ganas, tío. A ver si llega la capturadora. Y además, lo bueno es que si hago stream de otra cosa, ya. Como voy a tener la capturadora, voy a poder cambiar ya la webcam que utilizo. En lugar de utilizar la webcam, pues voy a poder utilizar la cámara que tengo ahí. Que veis ahí. Que es la que uso para grabar para el canal. Que es la buena, o sea, es una GH4, o sea que va a haber una diferencia a partir de la semana que viene importante. Maravilloso. Vamos a enseñarle. ¡Ojo! Que tiene algo en el bolsillo. ¡200, tío! De verdad que aquí es la hostia en este juego. Lo fácil que es conseguir dinero. No sé si más adelante será mucho más complicado, o sea, costará muchísimo más el tema de las cosas que te venden o algo. Pero de momento, tío, de momento se saca un huevo de dinero. O sea, tengo todo lo de la tienda. Ojo. De momento tengo todo lo de la tienda y no necesito, o sea, y me sobra, pero por todos lados. Quiero decir, tengo todo lo de la tienda y me sobran como 2.000 de oro ahora mismo, todo lo que tengo encima. Tengo que subir por aquí. No tiene pinta. Pero me sobra un huevo de oro ahora mismo. Ojo, que se iluminan. No, otra vez las plantas estas, tío. Creo que me van a dar si salto, ¿eh? Creo que me dan. No lo tengo yo muy claro, ¿eh? O sea, creo que van a venir a por mí en cuanto salte. Vaya.
Vale, tengo que ir por aquí encima. Y saltar. Saltar aquí. Ah, amigo. Ojo con la semilla, eh. A ver, la otra no sé dónde estará. No puedo salir por ahí, tío. Me van a hacer darme toda la vuelta. Tiene pinta. Por lo menos aquí en este juego no hay daño de caída, lo cual me hace muy feliz. Porque si hubiera daño de caída aquí, estaría muertísimo en el 99% de las misiones. Vale, el otro está aquí arriba, creo, ¿no? Tiene toda la pinta. ¿Qué pedo con el Sonic? El buen Sonic. ¡Ojo! Solo puedo ir para allí, ¿no? Sí, tengo que darme toda la vuelta. Es Jesucristo este tío. Lo bueno es que tiene toda la pinta de que... como en este Sly se puede viajar por el tiempo y tal. Tiene toda la pinta de que vamos a poder utilizar a todos los personajes de la historia. Rollo, pues todos los que eran la familia antigua suya y todo lo, o sea, y toda todo su árbol biológico, vamos a poder jugar con ellos. O sea que me va a hacer bastante feliz. Tengo que ir a por el resto de las botellas, pero no sé si me lo haré. No sé si me lo haré en directo, tío. Tengo mis dudas. O sea, por lo menos quiero pasarme el juego. Aunque sea pasármelo esta semana. Para la semana que viene ya haberlo hecho y empezar con el Animal Crossing. Eso me haría extremadamente feliz. Vale, vamos con Bentley, que tenemos otra misión. Lo que no sé, porque aquí te van poniendo como te va poniendo como tips, como consejos, bueno, no consejos, sino como recordatorios de lo que ha ido pasando en los antiguos juegos. Por ejemplo, lo que acaba de poner ahora, lo de Arpegio era un no sé qué, de la banda de Cloud que intentaba conseguir las piezas. O sea, como que te va poniendo recordatorios del resto de... del resto de juegos, me van a matar, tío. Del resto de juegos. Y eso me mola un montón. No sé si en algún momento, al final de la historia o algo, se podrá ver algo relacionado. No tengo ni idea, ¿eh? O sea, pero ni idea. Lo que está rotísimo ahora es el tema de la mochila esta, ¿eh? Mira. No, me he metido la misión. Bueno, da igual. Parece que va a la cárcel. Hora de arrancar. Vámonos, hay que seguirle con el coche. Ya es hora de subir a ese tigre. ¡Ujú! Sombrero de pollo de burro.
Vaya, pensaba que me los tenía que cargar, tío. Yo qué sé, me das un coche con una torreta. Pues, ¿qué esperas que haga? Que le dé los buenos días. ¡Ahora! Pues no ha salido como esperaba. Revisión nos lo pasaba en 3 días. Pues no lo sé, la verdad. ¿Y por dónde paso entonces, tío? ¿Si está todo cortado? A ver, o sea, si les ataco, pierdo. Si me ven, pierdo. Vale, que me puedo camuflar. Vale. Vale, coño, así sí es fácil, tío. Vale. Es que no estoy acostumbrado todavía a que en los juegos de Sly se pueda interactuar con la pantalla táctil y eso, y tengas habilidades diferentes. Como por ejemplo camuflar el coche, o sea. Vaya, bueno, da igual, ahora ya sé por dónde ir por lo menos. Vámonos. Lo único que vi un poquito más lento cuando me camuflo. Ojo. Se puede usar el turbo, es verdad. Vámonos. Y ya estaría. Se parece al Kung Fu Panda. Ojo, cuidado. ¡No! Soy imbécil, no lo he visto. Bueno, imagino que empezamos desde el punto de control. Sí. Ojo, cuidado, el movimiento evasivo. Va, da tiempo de sobra si usas el turbo, pero de sobrísima. Las puertas nunca encontrarán los interruptores en las bocas de los dragones.
Es maravilloso porque el tío va hablando solo y va contando absolutamente todo. Vámonos. Da tiempo de sobra, ¿eh? O sea, es un paseo. Ahora solo tengo que encontrar a ese Roichi para entregarle el paquete al mandamás. Increíble. ¿Paquete? ¿Mandamás? Hay que averiguar qué está pasando. Nos ha visto sin vernos, tío. El camuflaje del pollo no falla. Para eso les pagan. Konnichiwa, jefe-san. Saludos, Madame Eisen. Súper discreto, tío. Es súper discreto, te lo prometo. Ay, yo hay cosas de este juego, tío, que me maravillan. Y ya está. Misión cumplida. Nadie nos ha podido pillar jamás. Somos unos estrategas del camuflaje, ¿eh? Ojo, cuidado. Quiero decir, poca gente lo sabe, ¿eh? Pero igual somos Jesucristo camuflándonos. ¿Tendré cosas nuevas a la robarle? ¡Ojo! Munición eléctrica. Mantén pulso el icono del menú de artefactos para seleccionar esta munición que permita a Bentley lanzar dardos y bombas eléctricos. Comprar. Tengo dinero de sobra, tío. Toma todo mi oro. Vámonos con Sly. Antifaces 11, tesoros 1%, tío. Bueno, y cajas 0, porque las cajas solamente las puedes coger cuando coges toda la botella de un nivel. Entonces... está complicado. Si mantienes pulso el icono del menú de artefactos, podrás usar los objetos recién comprados en el menú de artefactos. Uju, traje de samurái. Vale, es lo único que tengo. O sea, es esto de aquí. No, esto no. Creo que podía atacar con esto, ¿no? ¿Me suena? ¿Si dejaba pulsado o cómo era? Maravilloso, vale, vamos. En los bolsillos aquí tienen un pastón, tío, siempre. Vaya, me han pillado. Y también aguantan un puto huevo, ¿eh? Y ya está. Me he ido justo por el lado contrario de la misión, tío. Me encanta. No estoy acostumbrado a que tengan minimapa estos juegos, tío. Siempre como que en todos los juegos de Sly ha tenido que ser súper intuitivo y te has tenido que buscar la vida. Lo de que haya minimapa no me acostumbro todavía. O sea, como que lo veo y digo, hostia, verdad, que hay minimapa, ¿sabes? Adiós. Está aquí encima. Por esta caña, sí. ¡Ujo! Una botella.
20 de 30 ya del primer capítulo, ¿eh? No sé cuántos serán aquí, no tengo ni idea. Tenemos la información que necesitamos. ¡Ojo! El jefe ha jugado a los dictadores por última vez. Es hora de derrocarlo. Primero, hay que abrir esas puertas del dragón. Gracias a los rollos de sushi especiales de Ryoichi, los guardias están fuera de combate. Sly, tú deberás acceder a los interruptores de las bocas. Después hay que abrir la puerta de las espadas del palacio. Sin embargo, el puente está lleno de guardias. Habrá que despistarlos. Murray, tú, Sly y yo los distraeremos. Cuando estén ocupados, Ryoichi irá hasta el interruptor bajo el puente para abrir la puerta. Una vez abierta, ya nada nos impedirá que tomemos el palacio y acabemos con el jefe. ¡Viva la revolución! Todo está clarísimo, tío. Lo único que me... que no me gusta, tío, a ver, que también lo entiendo, quiero decir, han pasado muchos años, es el tema del cambio de las voces, tío. Tema de Sly y de Murray, que son completamente diferentes, no me mola, tío. Ojo. Y ya está. A ver, que también lo entiendo. Quiero decir, que ha pasado un puto huevo de tiempo desde el otro juego de Sly, ¿sabes? Desde el Sly 3, que salió en 2000. No sé si en 2005, una cosa así. Y este es como 10 años más tarde, ¿sabes? Quiero decir, es bastante complicado, entiendo, que los actores de doblaje sean los mismos después de 10 años. En Bentley, por ejemplo, sí que es el mismo, pero en Murray y en Sly no. Lo cual me da mucha pena, tío. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Entiendo que después de 10 años, pues yo qué sé, ¿sabes? Que a lo mejor no son los mismos actores, que ha podido pasar mil cosas. Pero bueno, me da mucha pena. Ya es nuestro el palacio, tío. Vamos a repartir hostias a todo el mundo. Pero no sé, tío, me da mucha pena. O sea, además porque... yo creo que es más porque lo tengo muy interiorizado ya las voces de los otros personajes, porque llevo muchos años jugando a la trilogía, a la primera trilogía. A este no he jugado hasta ahora mismo, o sea, este es la primera vez que lo juego, pero la trilogía la he jugado y rejugado y vuelto a rejugar. Entonces, creo que tengo más interiorizadas las voces por eso. Porque si los hubiera jugado solo una vez me habría dado bastante igual. Pero al haberlos jugado tantísimo... vámonos. Tenemos que llegar al globo. Me tengo que partir la cara contra él aquí. Tiene pinta, ¿eh? Se está enchufando de un pulazo, ¿eh? Ojo, cuidado. Bien, ¿sabéis qué hay que hacer? ¡Hora de dar caña! Mi hora favorita del día. ¡Hagámoslo! ¡Vaya! Bueno, por lo menos controla a Murray. Lo cual me hace muy feliz para todo lo que tenga que ver con peleas, controlar a Murray, porque pegas unos hostiones, pero como pianos. ¡Ujo!
Tú, es que le reviento de dos golpes, tío. No tiene ni sentido el puto Murray para las peleas. Y ya está. A mí me gusta jugar sin sonido. ¿A este te refieres? ¿Al Sly o en general? Tú, igual este hombre... ¡Vaya! Igual este hombre es Jesucristo, ¿eh? O sea, el tema de los saltos... Está rotísimo. La música está intensa, ¿eh? En general, a mí depende del juego. Depende mucho del juego. A ver, si es un juego con historia, como por ejemplo es el caso, sí que me gusta jugarlo con sonido. Me jode un montón el tema de las voces, por lo obvio, pero bueno. Puedo saltar aquí, imagino. Ahí está. Me jode un montón el tema de las voces, pero cuando es un juego con historia sí que me gusta jugarlo con sonido. O sea, te enteran mucho mejor. Si juego, por ejemplo, al LOL, pues a lo mejor sí que me da igual jugar sin sonido. Pero cuando es un juego de este estilo, sí que me gusta. ¡Ujo a la montaña que hemos hecho ahí, eh! Maravilloso, mirad eso a Bentley. La silla que le da un masaje en la espalda. Vámonos. ¡Vaya! Igual te voy a tener que reventar. ¡Vaya! Tiene pinta de que va a estar poco roto para pelear contra él, ¿eh? Sí. Tiene pinta de que va a ser súper justa la pelea contra él. Vaya, Cooper, has perdido. Tengo que entregarle esta birria de vara a su nuevo dueño. ¡No! Discrepo bastante. ¡Se está escapando! No te preocupes, cuida a estos dos. Voy a machacar a cierto tigre y a recuperar tu bastón. Mira, partirle la cara, tío. Así me gusta, este ya es mi Sly. Tengo que acostumbrarme también al sistema de combate de este. Es bastante diferente. Ojo, cuidado, que estamos. No sé si estamos en Sly o en Dark Souls, ¿eh? Estamos aquí justo en la puerta del boss. Ojo, cuidado. Vámonos. Tengo curiosidad, tío, por la historia de este Sly, la verdad. Además, tiene pinta de tener poco dinero este tío, ¿eh? Joder, es súper majo, tío. Gorrión, Cooper. Si no, nunca me atraparás. Eso ya lo veremos. Pues va a tocar perseguirle, tío. Para conseguir el 100%, rollo todas las botellas y las pistas y todo eso, seguramente lo haré después. O sea, a lo mejor no me pongo a sacar todo ahora. Porque entiendo que va a ser un montón y que como en este no lo he jugado nunca, voy a tardar más de lo normal y me lo quiero pasar esta semana. Si me lo paso antes de esta semana, sí que me pondré a sacar el 100 antes de jugar al Animal Crossing. A ver, que cuando me llegue también lo podré hacer los directos normal, pero me gustaría pasármelo esta semana. La verdad. Un parecido asombroso, ¿eh, Cooper? Casi tan guapo como el modelo. Igual sí, te voy a reventar. Parece lo bastante grande como para albergar tu pomposo ego. Échale un buen vistazo. Quiero que recuerdes bien al que te machacó.
Es un tío duro, ya no tienes a dónde huir, jefe. ¿Qué tal si empezamos? Probando por la familia, Cooper. Lástima que no vayas a volver a ver a ninguno de ellos. Cooper, has llegado tan alto y ahora vas a caer. Ojo, cuidado que se viene el combate, Que te calles. Si te voy a reventar, tío. ¿Qué estás hablando? Oye, ¿solo vas a huir, tío? ¿No vas a pelear? O sea, de verdad. Eres un puto tigre que no sé, que eres tres veces yo con dos katanas. Y tienes que huir todo el rato. O sea, lo necesitas. Encima tus katanas tienen fuego. O sea, ¿pero qué está pasando? Estamos locos. Se cambia la perspectiva un montón, ¿eh? Ahora sí vamos a pelear. Esto ya sí. Aquí ya sí me gusta. ¿Sabes qué, Cooper? Estás empezando a cabrearme. No te preocupes. Esto le pasa a todos los criminales cobardes. ¿El jefe? ¿No te pegaría más el niñato? ¡Basta de juegos estúpidos! Empieza la cumbia. Uso el traje de samurái para desviar las bolas de fuego. Oye, por favor. Imagino que no me puedo acercar a él, ¿no? O sea, que tiene una... Exacto. ¡Vaya! Vale, al menos con el traje de samurái no me hace daño. Vale, aquí tengo que correr. ¡Vaya! Es que creo que no le puedo golpear si no es con las... Vaya, increíble. ¡Vamos! Ah, vale, y ahora le tengo que pegar normal. Vale. Vale. Bueno, hasta que me aprendo un poco las mecánicas. ¿Esta tarde vas a hacer directo? Esta tarde haré directo, sí. Vaya. Qué bien. Oye, he saltado, tío, por favor. Ujú. A ver, lo bueno es que con el traje de samurái no me hace daño el fuego. Entonces cuando me haga lo del suelo también lo puedo repeler así. Por si no es la bola de fuego. ¡Vaya! ¡Ahora! ¡No! Pensaba. ¡Ojo, cuidado, eh! Que le reventamos la cabeza a puñetazos. Oye, a ver, cálmate. Oye, por favor, ¿podrías dejar de correr, tío? O sea, de verdad. Eres un tigre con dos katanas de fuego, tío. O sea, ¿te hace falta correr de verdad? O sea, yo, por favor. Vale. Para eso me tengo que poner el traje. Entiendo. ¡Vaya! Está súper bien, tío. Vale, con el traje aquí esto no me hace daño.
Ahora para el rayo, ya me lo cambio. Joder. No. Pensaba que lo había esquivado, ¿eh? Vale, lo bueno es que con el traje puedo esquivar absolutamente todo lo que sea de fuego. O sea, directamente, sin tener que hacer nada más. Oye, tío, de verdad, yo no sé cómo esquivar eso, tío. O sea, no hago más que saltar y me da. Jesús. Eres peor que la peste, tío. Es que te voy a tener que reventar, tío. Vale, ahora voy a hacer la espada esta. Ahora sí me ha dejado esquivarla, mira. ¡Ujú! ¡No! He fallado, tío, ¿de verdad? ¡No! Me va a dar. Es que si me da con la espada, es que me revienta. O sea, tiene un daño, pero que no tiene ni sentido. Vale, me va a hacer la otra espada de rayo. ¡Ahora! ¡No! Me la ha liado, qué cabrón. Ahora sí. ¡Vamos! A ver, por lo menos cuando lo voy pegando me empiezo a soltar... Me empiezo a soltar vida. Cosa que en los otros slides jamás ha pasado nunca en la vida. O sea, lo de que... Increíble. Lo de que el jefe te dropee vida cuando le vas pegando no se ha visto en la vida en un slide. O sea, nunca. Vamos, os lo digo yo que a veces que me han reventado en el slide por cosas así. ¡Ojo! Y ya está. Mira, que te reviento. Ahora va a huir otra vez, ¿verdad? ¿Ponte el traje? Uf. Yo ya lo siento, pero este es tu fin, amigo. ¡Ojo! Es que te voy a reventar la cabeza a patadas. Creo que le va a quedar una. Sí, le queda una todavía. Va a volver a huir, ¿verdad? Va a volver a huir, tío. No falla. Está súper bien el tema de sus espadas, ¿eh? No, 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 no ha dejado de correr, ¿no? No tiene pinta. A ver, tu estilo es un poco mierda. Porque lo del tema de que deje de correr, tío. Oye, ¿puedes dejar de correr, tío, por favor? Que solo te quiero reventar la cabeza. Fuego. Vaya. Va a hacer algo nuevo aquí, ¿eh? O sea, no creo que haga la tercera fase sin hacer ningún ataque nuevo. O sea, de momento ha hecho todo lo que ya había hecho antes. Pero tiene que hacer algo nuevo, segurísimo, vamos. Vaya. Igual te voy a reventar la cabeza, amigo. Todavía no, ¿eh? Me ha dejado quitarle súper poca vida esta vez. ¡Ah! ¡Vaya! Y ya estaría. ¡Vaya! ¡Adiós!
Está todavía... No me lo creo. Y te puedes morir, que es gratis, ¿eh? Te lo juro. O sea, no te voy a cobrar ni nada. Increíble. Espérate que todavía me matará. Ahora. Ahora sí está muerto, ¿eh? Ojo al logro, ¿eh? Ojo al trofeo. Dame ese bastón. ¡Vaya! No da tiempo a coger el bastón, ¿eh? ¿Se lo llevan estos? No me lo creo. ¿En serio? Ah, o sea, que este no era el boss, entiendo. Bueno, será el boss, pero hay alguien más por encima. Quiero decir, hay alguien que está gestionando todo lo demás. Porque me parecería un poco raro que hayamos viajado como 800 años al pasado y alguien de repente tenga un globo. Ojo, cuidado. Exacto, a eso me refería. Era obvio que no era del o sea, que no era de esta época. Que también es alguien que está viajando en el tiempo. El jefe había sido derrotado y entregado a la policía. Pero era una victoria vacía. No había recuperado el bastón de Ryoichi. Y aún no sabíamos quién estaba detrás de todo este asunto. Pero sería alguien con bastante poder, ya que tenía un ejército privado. Nos pusimos en contacto con Dimitri para que nos pusiera al día del Latronius Mapachibus y parecía que Tennessee y el niño Cooper necesitaba nuestra ayuda. Había que viajar a la década de 1880. Por fortuna, uno de los ladrones del bastón de Ryoichi había perdido algo que parecía una placa de sheriff. Bentley no acababa de entender de dónde procedía. Ahora estaba claro. Después de tomar una muestra, pudo calibrar la máquina del tiempo. Mientras nos preparábamos para viajar al lejano oeste, me pregunté cómo le irían las cosas a Carmelita. Vámonos al oeste. Y ya está. La verdad que tengo curiosidad por ir acabando la historia de este. El nombre completo de Carmelita es Carmelita Montoya Fox. Eso tampoco lo sabía. Llegamos al salvaje oeste en busca de Tennessee el niño Cooper, mi antepasado. Un forajido legendario por sus asaltos que se contaban entre los más audaces de nuestra estirpe. Tardamos un tiempo en encontrarlo. Al fin dimos con él. Estaba en la cárcel. Lo había arrestado el sheriff del lugar, que lo celebró colgando su propio retrato en todo el pueblo. Menudo ego. Debíamos sacar a Tennessee de la trena. Pero después de multitud de cálculos, Bentley determinó que la mejor manera de hacerlo era desde dentro. Por primera vez en toda mi carrera, tendría que dejarme atrapar. Iba a ser todo un desafío. Pues ya está. Imagino que ahora no podré utilizar al otro, a Ryoichi. Vamos, sería un poco raro que cogiera a todos mis antepasados y me los llevara a través del tiempo a unos con otros. No, no se puede. ¿Puedes viajar a épocas anteriores usando el ordenador de viaje en el tiempo de la furgoneta? ¿Quieres ir al menú de viaje en el tiempo? No. Mentir no tiene una misión. Vale, bueno, vamos a coger la roba red, a ver qué hay. De momento no hay nada. A ver, si el otro era el primer mapa y estaba encontrando una pasta en todos lados, porque estaba encontrando un huevo de dinero de los guardias y de todo,
No me quiero imaginar cuando vaya subiendo y encontrando a los... O sea, en las siguientes zonas. A ver. Bajo arresto. Pues nada, vamos a dejar que nos pillen. Nos vemos, Lautaro, tío. Grandioso. Hostia, pasaron seis, son unos cuantos, ¿eh? Vamos a ver dónde está el resto. Ojo. Lo bueno de aquí, tío, es que es como con el 3. O sea, puedes conseguir el planeador desde el principio casi, que parece que no, pero se nota un montón, tío. O sea, me acuerdo en el 1, por ejemplo, no podías ni tener el planeador. Y en el 2, hasta que lo conseguías, estabas pues casi en el final del juego. Y como que el planeador en el final del juego, pues ya de poco te sirve. La idea es tenerlo desde el principio, para que te ahorre un montón de trayecto y de viajes y de todo. Eso es uno de los tesoros, creo, ¿eh? O sea, esto tendré que llevarlo al piso franco, me imagino. Lleva el tesoro a la guarida en el tiempo límite y sin daños. Nah, pero no puedo. En mitad de una misión no me va a dejar. Así que, negativo. Vamos a pintar esto. Hay una botella aquí arriba. Estoy por pillarla ya. No, me cago en una lagartija, tío. No. Mira, está aquí también el otro tesoro, a la izquierda. Pero no puedo mientras esté en una misión, tío. Igual he hecho bien quitándome. A ver.
Aquí. Creo que llamarle fatuo es quedarme corto. Ha quedado perfecto. He evolucionado. A este lo titulo el vaquero mal encarado. O sea, lo bueno de esto es que puedo seguir simplemente el minimapa, aunque no lo vea todavía en el mapa principal, y ya está. O sea, me parece increíble lo de que hayan puesto minimapa en el juego de Sly. Porque tampoco son mucho más grandes los mapas, ¿eh? O sea, ahora como que es mucho más orientativo. Pero los mapas no son tampoco mucho, mucho más grandes, por lo menos de lo que llevo visto hasta el momento, que en el resto de Sly. O sea, que tampoco es nada del otro mundo. Ojo, cuidado con este, ¿eh? Hemos conseguido enfurecerlo, Sly. ¿Listo para la fase 2? Ya lo creo. Al parecer, al sheriff le pirran las piruletas, pero sus favoritas son unas cubanas que le suelen traer por encargo. Dicen que saben a arroz y frijoles. ¿Sí? Y si le quitamos las que tiene, tendrá que esperar semanas para la siguiente. Eso seguro que le saca de quicio. Ojo, cuidado, es una referencia durísima, ¿eh? A ver. Me mola, tío, porque también se... O sea, se conserva la esencia de los otros juegos de Sly. Por ejemplo, el tema de lo del tren y todo esto, que estaba en el segundo Sly. Me mola un montón que todavía... Que todavía haya cosas del estilo en estos. Ala, para mí. ¿Y ahora qué? Ah, que tiene más. Yo soy un criminal, cuidado. Soy un criminal por robarle piruletas al sheriff del pueblo, tú. Vale, igual estoy yendo hacia donde no es. Bueno, voy a subir por aquí. Podría haber ido por la otra cuerda, en verdad, y llegaba directamente, ¿eh? Pero bueno. Y ya está. ¿Y tengo que saltar y pillarlo o cómo? Vale, por el poste de allí. O sea que puedo volver por los cables estos. Vámonos, esto está hecho, ¿eh? Adiós. No disparéis, chicos. Ese es el forajido, garabateador y robapiruletas que
habitación perpetua en la soledad de piedra. Ahora que me estoy dando cuenta... ¡Ojo! Cuidado, ¿eh? Ahora que me estoy dando cuenta, este tío tiene la misma voz. O sea, el actor de doblaje es el mismo que hace la voz de Bender en Futurama, en el doblaje en castellano. Es el mismo, yo creo, ¿eh? No, se dio toda la pintaza. Hemos perdido a Sly. Me queda pobre, ¿eh? O sea, me gasta absolutamente todo. Bueno, vamos a dejarlo por aquí. Hemos hecho justo una hora. Voy a ir intentando racionarlo un poco porque tengo toda esta semana para acabarlo. O sea que no hay prisa. Así que nada, nos vemos en el próximo directo. Vale, pues.